¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta aquí en las actividades de su canal favorito Raccoon 28. No se los olvide suscribirse si no lo han hecho, si lo hicieron muchas gracias y si lo van a hacer se les agradecería muchísimo. Dense una vuelta a nuestro facebook.com, de nuevo Raccoon 28, regálenos un pulgar hacia arriba, un like y comentarios con seguidores, suscríbanse, los días se reciben con mucho, mucho agrado. Y no se les olvide denle like al video, compártanlo, coméntenlo, realmente que nos interesa mucho realmente recibir esas notificaciones, ya les había dicho, nos alegra y nos motiva. Esto está muy callado, déjenlo, pongo. Ahora sí, más o menos. Y pues bueno, volvemos con las actividades de lo que es el canal ya en el 2018. Y pues bueno, quería empezar con algo pues interesantón. Dije, bueno, pues qué más hay. Ya pusimos algo de Italia, ya pusimos algunas cosas de las cargas especiales. Ya pues dije, bueno, vamos a ver qué hay para descargar, qué mods hay para descargar. Y bueno, pues encontramos uno que dice que es el de Rusia Space, Open Space, algo así se me hace. Ya saben, lo dejo en la descripción por si lo quieren descargar. Es compatible, hasta ahorita me ha funcionado. Hasta ahorita voy a viajar ahí. Bueno, para que vean más o menos lo que es el mapa. ¿Dónde es nuestra ruta? Vamos a salir de aquí, de Blaystock, que esto también lo puso el mapa. Y vamos a ir hasta acá. Hasta acá, no sé cómo se pronuncia en ruso. Todo está en ruso. Hay algunas cosillas que sí están en inglés, pero todo está en ruso. Entonces, pues bueno. Y mientras vayamos ahí, pues viajando, pues, les voy contando y pues empezamos el año, ¿no? Vamos a empezar. ¡Au! Ah, perdón, creo que iba a cargar gasolina. A ver, espérenme, a ver. Sí, estamos cargando gasolina. Llegamos aquí a cargar gasolina. Nos íbamos a ir para... íbamos a agarrar puerto, creo que íbamos a agarrar ese avión. Oh, la llegada aquí es, de hecho, está así medio militarizada y toda la cosa. Que dices, ¡ay Dios! Ahora sí. ¡Au! Excelente. Ahí está. Nos vamos. A ver, que no veo. Ahí más o menos. Con eso lo libramos. De hecho, este mapa se me baja muchísimo lo que es el en este cacho, lo que es los FPS, no sé por qué, o sea, como que está cargando mucho. Es lo que no, lo único que no me gustó. Ahí sale. Vamos a ver qué tal está ya, porque esto apenas saliendo de lo que es de aquí del mapa original, que esto es parte del mod, ¿verdad? Pero me refiero a que llegando allá a lo que es el mapa en sí. A ver qué tal está. Y pues bueno, o sea, vamos a empezar. Principalmente el mensaje que quería darle a todo el mundo: feliz año nuevo. Se nos pasó Navidad, porque ya les explicaré ahorita que lleguemos que pues nos dimos una semanita de vacaciones, entonces pues quisimos descansar un poquitillo de todas las cosas que nos habían pasado y hasta incluso nos siguieron pasando en vacaciones que hicieron, ay por Dios santo. Pero bueno, ahí vamos. Ahí subes. Ay Dios mío. No te vais a quedar. Ahí estamos. Vamos a apagar esto. Y vamos a ver. No se ve desde afuera. Creo que no se ve totalmente. Pero ahí andamos. Vamos a volar en ese avioncito. Vamos a viajar, pues. Debe ser el único destino. ¡Vámonos, pues! Ese sonido de carga. Se me hace conocido. ¡Pues llegamos! Dice que es la 1:22, entonces necesitamos luces. Y nos vamos.
Vamos a ver a dónde. Y a ver qué tal está. Vamos a verlo desde afuera. Órale, nevado, nevado. Excelente. Hay una tomita. Ok, ok, vámonos. No hay que hacer esperar al cliente. Entonces por aquí. Ay, caray. Aquí ya no parece tan pesado el mapa, Descubierta. No sé si tengo algunos fans rusos o que hablen ruso que nos pueden decir qué significa eso, porque la verdad no sé qué significa. Y bueno, como les decía, feliz año nuevo. Feliz Navidad, o sea, se me pasó. Sí, iba a publicar algunas cosas, pero dije, me voy a agarrar las vacaciones. Ese sonido de ambientación, órale. Ah, está 2-3 el mapilla. Y bueno, o sea, como les digo, nos tomamos un ratillo de vacaciones, una semanilla. Dijimos, vamos a agarrar la semanilla completa para poder, pues no sé, disfrutar. Porque en sí, básicamente... Ahí sale. Híjole, no sé qué tan complicado vaya a estar el viajecito. Vamos, agarramos. Y pues bueno, o sea, como les digo, en los últimos videos, antes de, eso sí, no se me pasa, gracias. Ya llegamos a los 431 que estoy filmando que estoy grabando este video. Que en serio nos llenó mucho de alegría, la verdad. Que subió bastante lo que eran los suscriptores. Gracias. En verdad, gracias chicos, chicas. También gracias. Gracias por seguirnos y darnos la oportunidad de entretenerlos y aburrirlos un rato. Pero de acompañarnos. Y gracias, le vamos a seguir. Ya llegando a los 500, ya saben. Les vamos a... ¿Hay un incendio ahí o qué? Sabe. Ya les dije, ya les había prometido. Llegando a los 500, hacemos nuestra celebración de los 500. Que es hacer el sorteo, el que dijimos que íbamos a hacer, un sorteito para los suscriptores. Estoy pensando todavía cómo hacerle, pero ya lo veo cada vez más cerca. Cuando vi que iban 430, dije, ay Dios mío, tienes que ponerte a pensar cómo vas a hacer las cosas, porque se nos están viniendo así rapidón. Entonces, pues bueno, ya después de los 500 veremos llegar a los que son los 1000. Y de ahí de los 1000 hacia el otro número, que sería como 10,000, yo diría. Ya lo veremos. Apuntamos todavía muy alto y ahí le vamos echando galleta. Gracias por sus comentarios también, gracias por su apoyo. Y bueno, le seguimos. Y ahora sí. Cuando salimos, ya saben, les conté que pasó mi evaluación como docente. Y presentamos los exámenes, subimos todo. La plataforma no nos quería funcionar en veces, entonces nos estresó muchísimo. Pero pues lo subimos tal como lo pudimos poder subir, poder cumplir. Ya ahora nada más estamos esperando lo que es el resultado, a ver si salimos óptimos, aptos o no aptos, quién sabe. Yo diría que sí, pero la verdad ya no sé. Y como le... ¡Ay, Dios mío! ¡Nos patinamos! Y como les digo, o sea, decidimos tomarnos lo que fue la semana y dije, vamos a tomarla. Fueron las vacaciones que sentí así como que más relajadas de toda mi vida, que dije, por fin se terminó. Pásale, carnal, pásale. Déjame, detengo. Oh, que la cuestión... contigo. por eso nos decidimos a lo que es tomarnos esas vacacioncitas. Por eso no hubo videos en estos
en estos días. Pero también tenía planeado hacer algo. A ver si no patinamos. Ay. Me recuerda al... Ándale, creo que ahí le falta un cachito, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Espera, espera, espera. Vete más o menos por ahí. Ándale, ahí más o menos. Ay, ay, Dios. Se parece al Dalton, al mapa de Dalton del American. Me lo recuerda. Y como les digo, o sea, fueron las vacaciones que sentí más relajada porque dije, terminamos todo ya. Ya totalmente, o sea, ahora sí, sin nada que hacer en las vacaciones más que jugar, descansar, ver las ofertas de Steam, porque, ay, Dios mío, les voy a dar un buen consejo, aunque no me lo pidan, pero yo creo que sí deberían de saberlo. Y no sé si algunos me apoyen o no me apoyen, en el sentido de que, bueno, las ofertas de Steam de invierno, yo sé que se ha dicho muchas, muchas cosas de que ya no son las mismas ofertas, de que ya no es lo mismo, etc, 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 y que no valen la pena. Pero yo digo, yo lo veo desde mi punto de vista en que descuentos son descuentos. Y gracias a esos descuentos, por el precio que pudieras comprar tres juegos, tres juegos, tres, para una consola y de más o menos de los que se consideran triple A, por ese precio, o sea, nos la pasamos ahorrando, o sea, les digo, o sea, no somos un canal pudiente, todo lo tenemos que ahorrar después de todo el gasto que tenemos que hacer para la casa y todo lo demás. Y por ese precio nos alcanzamos a comprar o adquirir, ya regresamos uno porque no nos convenció, pero hasta ahorita nuestra máxima compra, 25, 25 juegos. No es la cantidad, no es el costo, básicamente es el juego que uno quiera, porque la verdad, o sea, uno no, hasta ahorita no tiene el suficiente efectivo como para comprarlo así cuando sale, la verdad, porque hay juegos como nos interesaban mucho, como era el Assassin's Creed Origins. Y salió cariñosito, la verdad, pero en las de Steam nos hicieron un buen descuento. Yo sé que después va a poder bajar mucho más, pero gracias a eso ya lo tenemos, ya lo tenemos. No sé si quieren que lo suba al canal. Si quieren que lo suban, ya saben, coméntenlo y lo subimos. El Wolfenstein, el New Order también, muy buen descuento. El que sí no nos pudimos comprar hasta ahorita, que tuvimos que dejar pasar un poquitito más de tiempo. Caray. Está tapado. Ay, Dios mío. Ahora salvaje. Ahí está un poquito fuertecito el sonido ahí. Espérame, espérame. Ya me lo llegamos, creo que ya. Dejen reviso antes de seguir con la pardoteada. ¡Ay, santa madre! Son 8 horas. Caray, creo que no lo vamos a hacer. Dejen a ver si esas 8 horas las puedo reducir o a ver si hacemos un poquillo menos. O lo dejamos pausadillo por ahí. Pero en fin. Como les iba platicando, por ese precio, 25 juegos, salió bastante bien. La verdad, son juegos que siempre quisimos, que estuvimos esperando que salieran en oferta. Y por fin se nos dio. Y tengo varios ahí también que vamos a subir al canal. ¡Ay, Dios! Yo creo que este nos va a salir de dos videos, pero a ver si le podemos poner un poquillo más de velocidad. Listo. Prende que ya está medio oscurito. Como les digo, o sea, es lo que podía decir. O sea, en PC te encuentras con mucho.
Ah, caray, esto es hielo. Está. Todos tres, todos tres. Todos tres. Nada más que no sé si sea realmente el tiempo así que te satisfaga, o sea, el tiempo que te tardes en llegar a las cosas. Sube, Mer, sube. Y como les digo, de los juegos son muchos, hasta incluso hay otros que vienen del año pasado. Compré uno incluso. ¿Saben cuál me marqué? ¿Saben cuál me marqué? El Unreal Tournament 3. 3. El Black Edition. Un clásico de los que nos gustaron muchísimo, la verdad. Nos costó 40 pesos, creo. O 70 pesos, creo, más o menos. Algo así. Y la verdad está muy bueno, o sea, la verdad está muy bueno. Y como voy a decirles, o sea, el punto al que quiero llegar es que salen mucho más baratos para lo que es PC, gracias a esas plataformas, por las ofertas que tienen y por la cantidad de juegos. O sea, si yo voy a una tienda de videojuegos, no es por desprestigiar a nadie ni esas cosas, o sea, es una visión personal, porque yo lo he hecho. Algún día les voy a enseñar mi colección de lo que son mis videojuegos de consola, porque tengo una colección de videojuegos de consola, mi colección de videojuegos de PC cuando los compraba todavía físicos. Y para que no digan tampoco, o sea, que no nada más estoy del lado de lo que es la PC, sino yo fui también mucho tiempo del 360, incluso del anterior, del primer original, del Xbox y del One también. O sea, es bastante, la verdad es bastante. Pero se me hace ya mucho más práctico, mucho más económico en la hora del efectivo y la variedad en lo que es la plataforma, en lo que es la PC. Eso, en mi sincera opinión, o sea, muy subjetiva opinión, ¿verdad? O sea, cada quien puede opinar lo que quiere y lo que piense, o sea, pero eso es lo que yo pienso yo. Y pues bueno, gracias a eso tenemos eso. Nos hicimos algunas otras cosillas también en Navidad. Nos compramos otro disco duro que tendría que actualizar, perdón. Lo que son las descripciones de la máquina, porque ya son. Creo que me quedé en 2 teras. No me acuerdo más o menos. Pero lo voy a ver y lo voy a checar al ratillo. Ya llevo 6 teras. 6 teras ya en la máquina. Porque ya no caben los juegos instalados. Y pues bueno, básicamente porque también quiero el Call of Duty, el World War 2. World 2, perdón. Que pesa sus 90 gigas, entonces pesadito, sí, bastante pesadito, la verdad. Y pues no hay espacio, y no me gusta estar desinstalando y viendo otras cosas, entonces me gusta tenerlos que me gusta que estén ahí ya directamente para jugarlos, y uno que otro que esté subiendo y esas cosas. Vamos, hombre, ¿es en serio que faltan 8 horas? Bueno, faltan 7. Santa madre. Esto sí que va a estar. Si le pongo. Ándale. Y bueno, o sea, eso fue lo que hicimos. También me regalaron unos audífonos nuevos. Y creo que por eso está un poquito descompensado el audio. Porque tuve que configurar otra vez todo. Porque los nuevos. Los nuevos auriculares, los nuevos audífonos, me gustan los que son para música, por el nivel de bajo. No me gusta tanto así de que sean gaming ni nada. Eso en lo personal, como siempre les he dicho, es mi gusto personal. Que sean como para audio, para música. Y con la tarjeta, con la que tiene la tarjeta madre instalada con el chip de Sound Blaster, da muy buenos efectos, pero lo sube mucho el bajo y a veces como que lo satura. Entonces tuve que modificar otra vez todo. Y pues bueno, gracias a eso, pues no sé si se está escuchando medio raro, la verdad, una disculpa si se está escuchando raro. Voy a tratar de editar lo mejor que se pueda para que se escuche bien. Pero bueno, llegó eso. Ya saben, cada año pienso comprar una tarjeta nueva. Le estaba tirando a una 980, no, una 1080 Ti para pues cambiar la 1080 que tengo. No, ahorita no tengo la posibilidad bueno, la subasto, la vendo, pero no tengo la posibilidad de mandarlo y asegurarme de que sí se me va a pagar o de que asegurarles que sí va a llegar, porque es mucho, mucho dinero. Todavía no me quiero aventar en ese
en ese sentido. Entonces, pues necesito venderla con alguien conocido y pues mis conocidos ahorita tampoco andan medio cortos. Entonces, pues por eso nos decidimos por comprar lo que es el disco duro y lo que es los juegos. Nos hicimos con bastantes juegos, como ya les había dicho. Vamos, hombre, ¿cuánto se reduce? Como media hora. ¿Acabaremos en media hora? Vamos a ver. Como les digo, no se nos pudo hacer en esta ocasión una nueva tarjeta. Tal vez en el próximo ciclo lo podamos hacer. Y pues nos hacemos con la otra tarjeta nueva, ¿no? Para subir un poquito más, porque ahora sí ya me está costando un poquito con los juegos que salen últimamente. Y como me gusta agarrarlos también en Early Access, en acceso anticipado, hay unos que no están tan optimizados y para moverlos a 4K está canijo. Está canijo, porque aparte, no sé, ustedes no creo que lo vean, pero aquí enfrente ya cambiamos nuestro monitor. Sí, así es. Ay, señor Raccoon. Sí, lo sé. Todavía lo debemos, pero todos lo estamos pagando, de hecho. Y o sea, como les digo, hasta que no digan las marcas así, pues vamos a pasarle un televisor acá bien machina al señor Raccoon para que le dé publicidad, o se lo prestamos un rato, o tenga, señor Raccoon, o sea, para que lo disfrute. Como todavía no somos así, ¿no? Tenemos que pagarlo todos nosotros. Y pues está fiado todavía. Pero le subimos de los 40 que teníamos del Samsung anterior, 4K, a uno formidable y maravilloso de 55. También 4K. Dije, no puedo ponerle menos de 4K. Ay, caray. Aquí que viene. ¿Está en verde? Sí. Pues ahí vamos. Vamos. Bueno, no me quiero ver en una situación de una bajadota porque creo que no están agarrando bien las llantas. Pero bueno. Como les digo, ahí está también un gustillo que nos dimos. Y eso fue nuestra Navidad, de nuestro fin de año de 2017. Espero que ustedes también les hayan regalado retiartas cosas. A mí me regalaron ahí unas cosillas, como mis audífonos y esas cosas. Y pues bueno. Lo demás, pues le echamos nosotros la galleta para poder pagarlo y para poder disfrutarlo tal cual y como lo queremos, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, disfrútenlo. Todo el fruto de su trabajo, de su oro trabajo, como les he dicho a mis muchachillos. ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Sube. Esta subida no me gusta. Sí subes. Que estamos en cuarta y no va a querer agarrar la tercera. Uy. Sí la agarró. Ahí vamos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos. Está patinando. Miren. ¡Ay, santa madre! ¡Santa madre! Sube. Ándale, así más o menos. ¡Ay, canijo! ¡Sube! ¿Cuánto nos queda? 5 horas y media. Ay. Voy a terminar dejándolo del camino. Bueno, sirve que lo dejo así como en pausa para ver después a ver cómo está la llegada, ¿verdad? Hasta ahorita ha sido puro nieve. No sé si nada más es este cacho del mod, del mapa. Hay otros ya un poquillo más de ciudad. Vamos, hombre, vamos. Vamos, que sí puedes, nomás te haces. Ahí está. Listo. ¡Au! Excelente. Ahora agarra vuelo para esa. ¡Ay, Dios mío! Vamos a brincar. Sube.
sube, 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 sube. Ay, canijo. Este me recuerda al un mapa que se llama Trucker's Map, que era como, nada más lo pude correr una sola vez. Una sola vez lo pude correr. Después ya empezó a ser incompatible, no sé por qué. Y pues bueno, me quedé con ganas. No hice ni una sola entrega, ni una sola entrega. Siempre se me quedaba el camino en una mugrosa bajada. Pero bueno. Y bueno, como les decía, eso ha sido mis vacaciones, mi descanso. Ah, he vivido también algunas cosillas, así que dices, ay Dios mío, pues vamos, vamos. ¡Vamos! Ay, qué bueno, imposible contárselos a todos. Lo que sí he estado planeando es decir, bueno, te fuiste de una semana de vacaciones, ni siquiera apelaste a tus fans. O sea, digo, está bien. He tenido como planes de subir seguido lo que son los videos para todos, o sea, para todos los gustos. Yo sé que tengo suscriptores que les gustan los camiones, pero camiones al estilo ese software, o sea, ese Euro Truck y American Truck. A otros que les gusta también lo que es el Spin Tires, el Off-Road. Y a otros que les gustan los de acción. Y otros que les gusta lo que son los de terror. Yo lo sé. Entonces, ay, santa madre. Espérenme. ¿Cómo vamos? Mientras la carga esté bien. Sí. Espérame, canal. ¿Cómo se verá desde afuera? A ver, espérenme. Ok. Como les digo, o sea, tenía planes de ponerlos así, o sea, de subirlos todos juntos para que lo disfruten, para que sea un buen año para todos, o sea, para que no vean que no me olvido de todos. Tengo muchísimos juegos también ya para subir, para todos los gustos, me parece. Más que en lo que me gusta más a mí. Subiría el Assassin's, pero no sé, como que a veces lo juego muy, muy tranquilo y a veces no les gusta mucho. Pero si ustedes me dicen, lo subo y vamos a ver qué tal. O sea, porque me gustó bastante. Corre bastante bien. O sea, independientemente de las cosas que se decía del antipirateo que tiene el Danubio, creo que se llama. Y tiene otro protegiendo al programa antipirateo. Entonces, pues. Dicen que quitaba rendimiento, gracias a Dios podemos tener una máquina que no lo siente tanto y pues podemos jugarlo bastante bien. Y me ha gustado muchísimo, ya le avancé 2-3. Tenemos otro como por ejemplo, o sea, les pudiera citar ahorita algunos que bajé y ya me gustaron, como uno de supervivencia de zombies en el espacio. Pues no, de zombies en el espacio no, son como zombies en el futuro, creo. Creo. La verdad no sé. Ándale. Vamos a llegar todos batidos. Me recuerda a Rutas Mortales. ¡Au! otro que se llama The Surge. The Surge, o sea, no sé cómo se pronuncie. El Project Cars. El 2. También lo tenemos. El Dirt 4. O sea, como les digo, o sea, no son juegos nuevos. Son del año pasado, o sea, bueno, del 2017, de finales de 2017, del 4 cuarto. Del cuarto trimestre, como podría decirse, del tercero cuarto. Como les digo, o sea, no los comprábamos porque no teníamos el efectivo. Y ahorita que llegaron las ofertas, pues nos los marcamos. Y ahí están. Y hay otros de terror que se me hicieron así medio simpaticones. Vamos, hombre. Al menos una bajadita donde podamos dejarlo. Porque son 4 horas. Tranquilo, canal. Ahí. Ay. Y para dejarlo, ¿en qué será? ¿En unos 30 minutos? Y después de hacer el viaje del otro, entonces. No sé, esos son mapas muy grandes que no se ve tanto. O sea, es lo que no me gusta. Como ya les había dicho. Ya veremos y ya lo analizaremos, un poquito más de este mod de la Open Space Rusia Open Space, más que se llama.
Porque ya les había dicho, no me gustan tanto, o sea, que sea tan realista en el sentido de la escala, porque son muy largas y me gusta más pues el tomar las curvas y cosas así. Un buen ejemplo que pudiera citar, las curvas que tiene el DLC de Italia, el mod de lo que es el Viva México para el ATS, que hasta ahorita me ha decepcionado un poquillo porque no le han corregido esos topes invisibles. No sé si vean el video que tenemos ahí en el canal también, donde salen esos topes invisibles que te echan a perder la carga. No sé si nomás me pase a mí, no sé si tengo otro mod que esté atravesándose con ese. La verdad, no sé si nomás me pase a mí, pero me ha estado pasando eso y no me gusta. No me gusta, la verdad. Y por eso lo he dejado pues de un ladito. O sea, son muy buenas rutas. El Espinazo del Diablo, no sé si ya vieron el video. La Rumorosa también, o sea, dos de las más dificilillas que por las que he pasado, o sea. Y pues bueno. Eso en el sentido de lo que es el mapa. Que me gustaría no jugar tan derecho, o sea, sí, sí quiero jugar, pero no tan así. Yo sé que a muchos les gustan las distancias largas, los viajes largos, pero a mí me gustan un poco cortos, de esos que duran como unos 20 minutos, 15 minutos, y que están curviadas las cosas, que están un poquillo inaccesibles, o sea, que hay que pensarle un poquillo más. Bueno, no pensarle, sino batallarle un poquito más en ese sentido. En ese sentido me gusta. He tenido el plan de aventarme, no sé, una ruta de la más larga que pueda encontrar y aventarme una cerecilla nada más de eso, a ver qué tal sale, a ver qué tal sale. Pero pues bueno. Y aquí no tengo dónde orillarme, hombre, la verdad. Chihuahua, quedan 3 horas y media. ¿Dónde me orillaré? ¿Dónde me orillaré? Creo que a este video le voy a poner primera parte. Si lo subo, ¿verdad? Porque digo, bueno, pues para el mensaje de bienvenida y al 2018, pues como que está medio larguito, ¿no? Digo yo. ¿Qué tanto es, hombre? Y luego, pues de noche, pues no se ve nada. Son las 11. Ahí viene uno tratando de pasarme. Y no me pasa. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Estoy viendo el paisaje, o sea, estoy intentando verlo, disfrutarlo. Yo diría que le falta un poquito de detallito nada más. Porque sí está como que más enfocadillo en las rutas largas, en hacer la ruta larga. No sé si así sea Rusia. He visto muchos videos en YouTube de lo que es. De lo más que veo de Rusia que me aparecen. Y eso porque me aparecen me aparecieron las sugerencias. Porque una vez nada más vi un accidente. Me la pasan pues, sugiriéndome puros accidentes y casi todos pasan en Rusia. Y a lo que he visto en Rusia, pues sí, casi siempre está nevado. Pero no sé, o sea, un poquito más de detalles. No sé si así sea, la verdad, o sea, no me culpen, hombre. Solo estoy viendo que es muy, pues, desolado, medio solo. Que bueno, a ver si puedo hacer una tomita desde aquí. Ahí está. Ay, caray. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Ay. Me sudó. Me sudó. 2 horas, bueno, son 3 horas. 34 minutos y no hay ni dónde orillarme. Por eso había una estación de gasolina ahí antes de salir. Qué cosas, hombre. Díganme ustedes, o sea, coméntenlo aquí, coméntenlo en el video. ¿Qué tipo de viajes les gustan más? ¿Los que son cortos? ¿Los que son larguísimos? ¿Medios? ¿Rectos? Vamos a citar, por ejemplo, el Día de México, el Espinazo del Diablo.
Es una ruta corta, pero muy difícil. O sea, sí está difícil, la verdad. A diferencia de lo que son los caminos de Canada Dream, que es el otro mod. Ay, perdón. Que es el otro mod. Que son distancias muy, 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 muy largas. Muy derechas. Y no hay mucho que ver, pues. Que poniéndolo a consideración, pues hay también rutas muy largas en lo que es el mapa normal del ETS y pues que se disfrutan igual, ¿verdad? O sea, de eso no hay problema. Pero ustedes díganme, ¿cuáles les gustan más? ¿Las que son largas? ¿Las que son cortas? Aquí llegamos a algún lado, creo que. Y aquí le dejamos. Sí, hay para dormir aquí. Y ahorita averiguamos. ¿Dónde está? Creo que esta es una gasolinera. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde nos paramos? Nos paramos en la gasolinera, hombre. Y le dejamos por aquí. Sirve de que podamos seguir con los otros juegos para poder subirlos todos, porque pues 40 minutos para subirse, está canijo. Y para, si quiero subirlos todos para este fin de semana, pues tenemos que ponerme a trabajar ya bastante, ¿verdad? Ya entro de vacaciones el próximo lunes y ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí lo vamos a dejar. No tenemos el. No, ¿verdad? No. Si traemos gas, creo que sí llegamos con esa gas. Ah, perdón. Listo, creo que hasta podemos descansar. Ahí mero. Excelente, excelente. Lo apagamos. Bien. Voy a dejar así para que toque el claxon, ¿verdad? Para la despedida. Bueno, espero que les haya gustado el video. No fue mucho, mucho que ver. Es el Open Space Rusia, Rusia Open Space. Creo que así se llama. Lo checamos en lo que es la descripción ahí por si lo quieren descargar. Está pesadito, sí está pesadillo. Y rutas largas, sí están largas. Vamos a ver si cuando lleguemos allá hacemos un videito corto para concluir la ruta, pero bueno. Yo ahorita yo creo que me paso lo que son los otros videos para dejarles algo que ver, que disfruten este fin de semana, que volvemos en el 2018. Reitero mis felicitaciones, feliz año 2018, feliz año nuevo, feliz Navidad que no los vi. Les deseo realmente lo mejor. Compren juegos, diviértanse, conduzcan. Conduzcan principalmente, es más relajante, ¿verdad? Y bueno, no se les olvide, denle like al video, compártanlo, coméntenlo, coméntenlo, coméntenlo. Ya casi llegamos a los 500, suscríbanse. Si no lo han hecho, si lo hicieron, muchas gracias. Si lo van a hacer, se les agradecería muchísimo. Ya saben, una vuelta en nuestro facebook.com de @28, con su pulgar hacia arriba. Like, comentarios, consejos, suscríbanse. Los días se reciben con mucho, mucho agrado. Y ahora sí, sin más por el momento, me queda más que de gracias por verme, deseo que estén bien y hasta la próxima.